En la lucha frontal contra los grupos delincuenciales del Magdalena Medio, la Policía Nacional logró desarticular una banda dedicada al hurto de mercancías en vehículos de carga y hurto a comercio. Mediante informaciones, se hicieron también, como es una investigación liderada también por nuestra Fiscalía General de la Nación, también se hicieron seguimientos, interceptaciones, y fue así como se lograron capturar a estas personas y vincular a 6 más en el proceso investigativo en ese momento. Transportaban hierro, transportaban alimentos, transportaban diferentes clases, llantas, diferentes clases del territorio nacional. Más o menos hubo un estimado de entre unos 50 a 60 casos que llevaban ellos desarrollando esta actividad delictiva. Durante las investigaciones, las autoridades pudieron establecer que la banda estaba conformada por conductores, comisionistas, falsificadores, suplantadores e intermediarios públicos. ¿Cómo delinquía esta organización? Las empresas que tenían alguna carga, algún tipo de mercancía para transportar, contrataban con la organización el transporte de la carga. Las empresas, por seguridad, les exigían GPS, pues, para la empresa realizar el monitoreo de la carga. Una vez ellos cargaban los camiones o las tractomulas, la organización delictiva, le ponían el GPS, le quitaban el GPS al camión y se lo ponían a un vehículo particular, el cual cumplía la ruta que estaba pactada con la empresa. Y el camión lo enviaban para otro lugar, y era allí donde le hurtaban la mercancía. Al momento de hurtarle la mercancía, ahí mismo se comunicaban con el vehículo que llevaba el GPS, inmediatamente reportaban en ese lugar donde iba que le habían hurtado el vehículo. Y hacían uso indebido de la plataforma de la Fiscalía, que estamos investigando cómo hacían ese uso indebido de esta plataforma, creando falsas denuncias. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto calificado, agravado y concierto para delinquir.